tenía especial interés en presentar por esta cátedra, porque pensé que puede ser de gran utilidad para mejorar pues, la educación a todos los niveles en nuestro municipio. Pero también creo que son referentes para poder transmitir lo que Rosabel después vos explicará y que de esta forma es lo que busquemos, es donarle, pues donarle un ús y sobre todo traerle el rendimiento de lo que significa tindre esta cátedra UNESCO de educación, investigación e incluso digital. Darrere de este proyecto tenía muchísima faena, como os puedo imaginar, tindre una cátedra UNESCO, utilizar ese apellido de UNESCO no conseguís ningú que no cumplisca los criterios que ven molt establits y molt marcats. Dir-vos que si sabíeu la importancia que té y el treball que ha fet Rosabel, que a nivel de España solo n'hi han dos cátedres UNESCO, la de la Nucía y una otra. Per lo tanto, la UNESCO, para poder tener esta cátedra, ha pasado muchísimos filtros y, sobre todo, cumplir los objetivos que la UNESCO demanda. ¿No? Y que todos los talleres que después se contará van a impartirse así en la Nucía, en la seu universitaria. Per lo tanto, pues, me gustaría que fuera extensible que comentareu a vostres companys para que sàpiguen qué es lo que va a hacerse y que puede ser una herramienta de utilidad para mejorar la educación a nivel del nuestro municipio. En ese recolzament de l'Ajuntament de la Nucía, Bernabé Cano, també Pere, tinent d'alcalde, que també sempre hem d'agrair tota l'ajuda que ens presta, al director de la seu universitària, Vicent Martínez. En ese projecte presentat a Madrid, que el van aprovar, se n'anava després a París. Allí n'hi ha un expedient on està l'Ajuntament de la Nucía en ese projecte d'esta càtedra UNESCO i finalment va ser aprovat. No? Una vegada està aprovat, ja és una entitat en si, però que està, com dia i com després explicaré, a disposició, sobretot de tots vosaltres, de la comunitat educativa, de tot el poble de la Nucía especialment. No vol dir, i això també ho diré, que fem exclusivament activitats així a la Nucía, però sempre totes les activitats que fem porten el segell de l'Ajuntament de la Nucía i el segell de la seva universitària.